Hola mis amores, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que estén muy bien. Por si no me conoces, mi nombre es Jazz del canal Beauty by Jazz. Este video que vas a ver a continuación es una colaboración con mi amiguita Karen, que voy a dejar su foto por aquí. Ella fue mi partner en Gen Beauty, estuvimos juntas siempre. Inclusive el Uber me fue a buscar a mí. Bueno, el Uber la tenía ella montada en el carro cuando me fueron a buscar a mí y nos encontramos y nosotros estábamos like, ¿en serio? ¿En serio que está pasando esto? Pero de verdad que la pasé muy bien con ella. Su esposo es tremendísimo. De verdad que me cayó súper bien. A mi esposo también le cayó súper brutal. Son unas personas muy humildes, muy lindas y de verdad que me hicieron sentir muy bien. Pero no les voy a hablar mucho porque este video creo que va a ser un poquito largo porque son muchos procedimientos. Y solamente quiero dejarte saber que te suscribas al canal de Karen, que después que veas mi video o si quieres darle pausa a mi video e ir a ver al de ella, lo puedes hacer y luego ven y ve mi video. Pero te invito a que te suscribas a ambos canales, que nos dé tu apoyo, que estamos haciendo estos videos con mucho amor para cada uno de ustedes, para que ustedes tengan una idea más o menos de cómo maquillarse en este día de San Valentín que ya se aproxima por ahí. Y como ambas teníamos esta paleta de Too Faced, pues decidimos hacer un look que no fuera el tradicional como siempre, rosita con rojo, etcétera, etcétera, sino que quisimos hacerlo con esta paleta que está aquí y eso fue idea de ella. Ella fue la que sacó con el título y todo eso, así que el crédito se lo doy a ella. Yo solamente le seguí la corriente, yo le dije vamos a hacer esto y hicimos esto y aquí estamos, ¿ok? Así que no les voy a hablar nada más, espero que les guste este video, le den like y compartir si te encantó y nos vemos en el próximo video. Que Dios me la bendiga muchísimo y continúen viendo este video. Ok, mis bellezas, ya me hice las cejas y comenzamos con el rostro. Y para el primer estoy utilizando este de NYX Angel Veil, o Veil, como se llame, y es buenísimo, de verdad que me encanta mucho. Y para la base estoy utilizando la de Urban Decay en el color 6.0 con la esponjita de L'Oreal. Les cuento, chicas, que esta esponja es buenísima, me fascinó, no es dura, es bien, bien fluffy y de verdad que me encantó. Esta base se ve un poquito clara, pero al terminar el maquillaje se va a ver brutal. Luego de ahí pasamos al corrector y estoy utilizando este de Tarte, el Shape Tape, el famoso Shape Tape. Y este es en el color Light Medium y también lo estoy difuminando con la esponjita de L'Oreal. Ok, belleza, pasamos a sellar ese corrector que nos aplicamos. Estoy utilizando esta de Laura Mercier, ese famoso polvo que todo el mundo usa. Como les dije anteriormente, se los recomiendo, pero si no quieres gastar dinero, por ahí hay muchos polvos que sellan bien y hacen el mismo efecto. Y aquí llegó la estrella de este video y es la Too Faced Sweet Peach. Huele riquísimo, de verdad que, oh my god, huele, ay, me encantó, de verdad que sí. Qué bellezas, así que comenzamos con ese color de transición y este color se llama Puree y lo vamos a estar aplicando solamente en la cuenca del ojo y vamos a empacar ese color hasta llegar a la profundidad que tú desees darle. Yo le quise dar un poquito más oscurito para que el look se viera mejor, ¿ok? Ok, bellezas, y para profundizar esas esquinitas de nuestro ojo, yo estoy utilizando este color que se llama Caramelize, algo así, y solamente le estamos dando profundidad a la cuenca del ojo y vamos a enfocarnos más en la esquinita del ojo y luego vamos a barrer ese color hasta adentro. Y luego con un pincel sin ningún producto vamos a comenzar a difuminar hasta que llegue al color que tú estás esperando y que se vea difuminado como tú quieres que se vea difuminado. Luego vamos a humedecer esta brochita y vamos a utilizar ese color que se llama Candied Peach. En la paleta sí, cuando las enseñé no se ve tan pronunciado el color, pero es un peach, un naranja bien bello. Y al mojarlo le di más intensidad. Y solamente ese color lo vamos a estar aplicando en el párpado móvil. Y lo vamos a aplicar, vamos a empacar el color y difuminar. Luego con la Shape Tape, este es el corrector, vamos a trazar una pequeña línea y lo vamos a difuminar con la esponjita de L'Oreal para que así se vea un acabado más limpio y no se vean
tanta sombra regada. Luego con el lápiz de Marc Jacobs vamos a estar aplicándolo solamente en la parte inferior de del ojo. Y para el delineado utilicé el de NYX y no lo hice en cámara porque de verdad que me tenía que concentrar para que quedara bellísimo. Pero no se olviden, chicas, que tengo en mente hacerles un video de cómo hago el delineado. Y también utilicé las pestañas de Salon Perfect en el color 615. Y para contornear estoy utilizando de NYX también. Esta es la paleta de NYX que ya había hablado anteriormente y en realidad me fascina esos colores porque de verdad que le hace el efecto contorno a mi rostro y me encanta. Y para el blush no podía faltar este color porque es bellísimo y va con este look. Y este es de Wet n Wild en el color Apricot and the Middle. Oh my god, chicas, este blush de verdad que está a otro nivel. Cuesta solamente $3 a $4 y es bellísimo. Y también de Wet n Wild estoy utilizando el highlighter de Wet n Wild que se llama Precious Petals. Y lo estoy utilizando con la brocha de Morphe 501. Si no la has ido a comprar, si no la has comprado, te invito a que lo compres. Ok, bellezas, para el labial estoy utilizando dos. Y el primero, anaranjado, es el de Flame of the Game. Y estos son los nuevos de Wet n Wild, los Liquid Catsuit. Y para bajar ese tono tan anaranjado, fosforescente, estoy utilizando este labial de ColourPop que se llama Monday. Y aquí estoy haciendo un trío, porque luego de este labial estoy utilizando un gloss de NYX. Y no sé el nombre de ese gloss porque ya está súper gastado. Ese gloss lo utilizo para todo. Así que, hermosuras, ese sería el look terminado. Espero que les haya gustado. Recuerda suscribirte, pasar por el canal de Karen y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Y créanme, chicas, que este look lo voy a estar haciendo para el día de San Valentín porque en realidad me encantó. Que Dios los bendiga, los quiero muchísimo. Hasta un próximo video. Bye.